Hola, sweeties, feliz domingo. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. En este video, pues te voy a compartir un diseño para San Valentín. Puedes tomar la idea de pues la uñita que más te guste, porque ahora sí que todas van a ser diferentes en tono rojo, pero igual si no te gusta el rojo, pues le puedes variar. Aquí te estoy mostrando algunos de los productos que voy a estar usando, los cuales son estos corazoncitos holográficos muy bonitos de la marca MH Nails. Vean, están preciosos, y así como tienen estos, tienen en más colores para que vayas y visites la tienda, que de hecho tenemos un cupón de descuento en la tienda física que se encuentra ubicada en el centro de Monterrey. Como abajo en la cajita de información te voy a estar dejando la ubicación para que, pues, si tú eres de aquí de Monterrey, vayas y hagas tus compritas. La verdad es que está bien fácil de ubicar la tienda, y pues bueno, ahí te voy a dejar ese dato, al igual también la página de Facebook, por si tú no eres de aquí de Monterrey pero quieres hacer tus compras con MH Nails, pues los contactes directamente y ellos te coticen envíos y demás. Bueno, los voy a estar adhiriendo con el acrílico cristal de esta misma marca y utilizando un pincel del número 12. Acuérdate también que el listado de todos los productos que pues estoy utilizando en cada video te los dejo en la cajita de información. Y así lo voy a estar haciendo. Ahora, quiero mencionarte algo. Al principio, como yo no tenía exactamente una idea de lo que iba a hacer, yo pegué estos tips, que también son de MH Nails, que están preciosos. Vean, son para trabajar la punta Coffin de una manera bien facilita, bien rápida de hacerla. Ya vienen así, tal cual Coffin. Tú nada más los pegas y listo, ya tienes esa punta. Entonces, pues yo pegué estos tips, te digo, porque la ocasión que fui con ellos y me obsequiaron estos regalos tan bonitos, no tenían los tip coffin transparentes, entonces me traje estos, pero estoy fascinada utilizándolos. Tú has visto que video tras video te los he mostrado. Y pues como son natural, así pegué como quiera los corazoncitos, pero yo sí te voy a recomendar mejor que, para que se vea más traslúcido y como ahorita anda muchísimo en tendencia eso de las transparencias, pongas un tip transparente o lo trabajes con forma para escultura. Dependiendo de cuál, con cuál técnica, con cuál aplicación te hallas más, pues bueno, ahí tú vas a decidir si con tiffin, con tiffin, con tip coffin o con tip. Es que iba a decir coffin. Con tip o con forma para escultura. Y pues bueno, ahí les quería comentar eso. Ahora, ya que hice aquello y de una vez yo ya encapsulé para que mi monómero no se me vaya a pigmentar y la transparencia quede todavía más bonita. Entonces ya me paso a la siguiente uña, que sería la del dedo anular, para estar colocando mi cover, que este cover es de la marca de Kawaii Shop. Ahí también tenemos un descuentito, sweeties, y también te voy a dejar la ubicación abajo en la cajita de información. Ellos están en San Nicolás, por si pues cualquiera de las dos tiendas a las que quieras acudir, ya sea MH, ya sea Kawaii Shop, o si te quieres ir a las dos, porque encuentras productos muy diferentes, muy novedosos, están bien actualizados y pues los precios están buenísimos en las dos tiendas. Entonces te voy a dejar ahí ese dato y voy a estar colocando este cover. Bueno, como ya viste, lo estuve poniendo, ya le porté un poquito de grosor, porque a veces te he dicho que el cover no es necesariamente forzoso que lo encapsules, aquí es cuestión de gustos. Yo en esta ocasión no lo voy a encapsular. Entonces pues ya le aporto el grosor y voy haciendo estos cortes con mi navaja, que es una navaja cualquiera, sweeties. No es específicamente para uñas ni especialmente para eso. La puedes conseguir en papelerías. Yo la compré hace muchísimo en Adosa. No sabría decirte en dónde más la puedes encontrar porque solamente ahí la vi y la compré. Entonces voy a hacer estos cortes y esto lo estoy haciendo una vez que mi acrílico empieza a perder brillo. Y ahí ya es cuando empieza a polimerizar y yo ya lo puedo cortar sin problema de que se me bata o se me venga producto de más pegado en la navajita. Ya que hice mi corte, puedo perfeccionar con ayuda de una lima. Pero si tú hiciste el corte muy bien, derechito, y veas que no tienes problemas, ya de ahí te pasas a colocar el siguiente color, que pues voy a estar usando este tono rojo muy bonito. Vean, es un tono rojo muy encendido, como sí, como un rojo
quemado, creo que es. A ver, bueno, si fuera quemado fuera más oscuro, ¿verdad? Rojo fuego, vamos a llamarle, porque está muy encendido. Y lo voy a estar colocando en el restante de mi tip, en donde estuvimos haciendo previamente el corte navaja. Ve cómo lo voy poniendo. Y como te digo que estos acrílicos, estos son de Model Ones. También con ellos tenemos cupón de descuento. Igual, link en la cajita de información. Como este se tarda un poquito más en secar, me permite que yo llegue con una sola perlita, te fijaste, a las anclas de tensión y cubra bien toda esa zona. Es bien importante y algo que te voy a mencionar que yo no lo hice, por eso no me quedó tan simétrico, es que midas bien el trabajo o los cortes, mejor dicho, la altura del corte en la que lo hiciste en la primera uña, así hazlo en las uñas siguientes en las que vas a hacer el mismo trabajo, porque si no, pues no va a lucir tan bonito que si quedara bien simétrico. Entonces aquí pues yo cometí el error de hacer un poco más abajo mi corte navaja en la uña del dedo índice que en la del dedo anular. Me gustó el resultado, sí me encantó muchísimo, pero pues si hubiera prestado atención a ese detalle me hubiera salido todavía mejor, pero yo te lo dejé aquí para que pues mis sweeties que también tienen poquito en esto de las uñas y que vean que pues es normal que te equivoques. Lo que sí debemos de hacer, y más si es un trabajo que lo estás vendiendo, es pues prestar atención a estos detalles. Yo te lo comparto para que a ti no te suceda, ¿ok? Entonces ya coloqué mi color rojo de Model Ones. Y estuve encapsulando ese tono rojo. Ese sí lo encapsulé. Estos acrílicos de Model Ones he notado que sí necesariamente tienes que encapsularlos. Porque cuando limas, sí te pigmenta la lima. Entonces, para que prestes atención a eso también. Y pues el mismo tono rojo lo estuve colocando en toda la uña del dedo anular. Ve, ahora ya que limé y pulí, voy a proceder a colocar estos sellitos que me encantan, me gusta muchísimo. Ah, y también de hecho estuve poniendo un poquito del efecto de este spider, del gel spider, en la uña del dedo meñique. Te digo que todas las uñas van bien diferentes, pero a mí me gustó mucho el resultado. Si a ti se te hace muy cargado, elige cualquiera de estas uñitas que van decoradas, que digas, bueno, pues yo quiero toda la superficie y toda la base igual, pero me gusta nada más con el efecto este del gel spider. Pues bueno. O que con cristales o con los puros sellitos. Aquí acuérdate que solamente son ideas que yo te comparto para que tú tomes lo que más te guste y deseches lo que no te agradó tanto. Y pues aquí estoy utilizando mi Glue Gel de Gelmart, que con ellos no sé si todavía tenemos vigente el cupón de descuento, pero igual pues yo te lo comparto abajo en la cajita de información. Y estoy pegando mis cristalitos. En esta ocasión no son cristal Swarovski, no son de Rod Accesorios, porque pues son los rojos que yo tenía que se parecían muchísimo al tono que estuve utilizando de acrílico. Pero ve, le puse ese corazoncito y vine y le pregunté a mi esposo, oye, ¿cómo ves? ¿Se ve demasiado? ¿Se ve bien o qué onda? Me dijo, no, sí, sí se ve bien, porque pues la temática es para San Valentín, pues dale. Y aparte ya te compartí un diseño como que más. O sea, cargadito de decoración, pero no se ve que es así, San Valentín. No sé si me explico. Como quiera, te voy a traer más diseños. Por si no quieres así tanta decoración, tanto cristal, pues ahí para que tú elijas. Y pues por mi parte es todo. Ya nada más este glue gel lo meto a curar la lámpara y ese es como queda el resultado. Espero que te haya gustado este diseño. Si fue así, ya sabes que me ayudas mucho si me regalas un like, si te suscribes si aún no lo has hecho. Y también si compartes el video que más te haya gustado. Acuérdate que yo te quiero mucho, te dejo un beso enorme. Cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.